familia del Roberta que van a ser beneficiadas con las pollitas bebé INTA. Una vez anunciado por el promotor o técnico del INTA, el Roberta, que vamos a recibir nuestras futuras ponedoras, necesitaremos tener dos bases condicionales como grandes necesidades: el alojamiento y el alimento. Iremos a la primera y próxima veterinaria que encontremos y aseguraremos el alimento, que sea para bebé ponedora, no para bebé parrillero, para bebé ponedora. Y una caja descartada donde nos alojaremos su corralito. Dos botellas descartables, agua, azúcar. Como piso pondremos virutas, cáscara de arroz o cáscara de madera blanca. Nunca de madera oscura para evitar alguna posible intoxicación por efecto del tanino. Para esto necesitaremos algunas herramientas como una cinta métrica, un clavo, una trincheta, una navaja, un fibrón marcador, una tenaza, una pinza, una tapita de gaseosa descartada. Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a armar la caja del alojamiento de nuestros pollitos. Para armar la caja, usaremos una cinta métrica donde mediremos 5 centímetros y haremos orificio que marcaremos con la tapita de gaseosa, que es por donde después saldrán las cabecitas de los pollitos para ingerir el agua o la alimentación. Lo haremos de esta forma. Marcamos la botella 2 centímetros por 10 y haremos un corte con la trincheta o con la navaja en esta forma. Una vez hecho esto, nos va a quedar acá de esta forma. Con el clavo lo que hacemos es los agujeros. Una vez que presentamos la botella, nos va a decir dónde hacer los agujeros. Hacemos los agujeros, pasamos los alambres, ajustamos, preparamos el agua con 3 cucharaditas, que ya están ahora, con 3 cucharaditas de azúcar, que esto es para hidratarlo, para darle energía e hidratarlo, y procedemos a esta forma. Una vez que pegamos el agua, hacemos lo mismo con el alimento, de este lado, de esta forma. Y abrimos nuestra cajita, un papel de diario que también necesitaremos. Empezamos a cargar cáscara de arroz o virutas por 2 centímetros más o menos. Después agregamos el papel de diario y estaría lindo el piso y listo para nuestras pollitas. El papel de diario lo vamos a ir retirando cada 2 días, que es lo que más se va a ensuciar. De esta forma vamos a ir prolongando más tiempo nuestra caja, nuestra posibilidad de alojarlo en esta caja. La mayoría de las veces nuestro promotor nos da 10, 12 pollitas, que es una caja de estas dimensiones de 50 por 30, lo más aconsejable. Esta cajita nos puede servir de 7 a 14 días. Si vemos que nuestros animalitos empiezan a necesitar más espacio, le ampliaríamos otra caja. Esta sería la forma de recibir a nuestras pollitas. Bajamos nuestras pollitas en nuestro promotor. Una vez que bajamos, es bueno darle un toquecito de vida. Nosotros transmitimos una energía que a ellos también se le va. Empezarán a tomar el agua hidratada, su alimento, y empezará la vida de ellos.
En la noche probablemente en estos días de invierno haga mucho frío, entonces lo que necesitaremos también es una fuente de calor que prepararemos con una chapa, en este caso, que puede ser chapa o cartón, una lamparita incandescente de más consumo. Esto es para poner acá. En su momento dado los pollitos pueden demostrarnos su conducta, que cuando ellos se arriman mucho al poquito es porque están con frío. Y se puede regular esto. De alguna forma lo vamos regulando la altura del foco. La forma más perfecta de saber que nuestras pollitas están bien es viendo de que ellas están dispersas por toda la caja. Si se asoma mucho es porque están con frío. Esto es para época invernales. En época de verano lo que vamos a necesitar es hacer varios orificios con la tapita de naranja, la tapita de la gaseosa. Hacer varios orificios, cosa de que nuestra caja sea bien ventilada. Esto sería para la época de verano. Ahora es la forma correcta así. Solamente para el agua, los orificios y para eso. Gracias.